El humorista y escritor estadounidense Mark Twain llamó Gilded Age, Edad Dorada, al periodo de finales del siglo XIX. Con esto quiso decir que el periodo estaba brillando en la superficie, pero corrupto debajo. En la opinión popular a finales del siglo XIX, fue un periodo de avaricia y astucia. En inglés se les llamó robber barons, aquellas figuras adineradas que cumplían los requisitos de ladrones rapaces, especuladores sin escrúpulos, y bucaneros corporativos, de prácticas comerciales sospechosas, políticas plagadas de escándalos y exhibiciones vulgares. Algo similar a estos señores de hoy en día, según la revista The Observer. Muchas de estas figuras adineradas fueron el centro de atención por sus mansiones, que supuestamente fueron construidas durante este tiempo. Su arquitectura como que nos recuerda a algo. Aunque la Edad Dorada en los libros de historia termina a finales de 1800, las mansiones construidas tienen un papel muy cuestionable en los inicios de los 1900. Un elemento clave durante y a finales de la Edad Dorada fue la prensa. De hecho, la prensa como la conocemos hoy, la de clickbaits y titulares sensacionalistas o amarillistas, tiene su inicio durante este tiempo de transición. Dos eventos catapultan el lado del negocio y la manipulación de la prensa. Uno fue una guerra, mientras que en Estados Unidos se le llamó la guerra hispano-estadounidense, en España se le llamó desastre del 98. Y el otro fue la pandemia de la influenza española, unos 20 años después, de 1918 a 1920. En cuanto a la guerra con España, según el diario ABC de España, fue una época en la que España tuvo que decir adiós a las últimas y escasas colonias que todavía le quedaban en las Américas, y que significó la pérdida de un imperio que había comenzado a fraguarse con la llegada de los conquistadores a Sudamérica a partir del siglo XVI. También el diario afirma que Estados Unidos le declaró la guerra a España después de que el acorazado norteamericano Maine, transportado a la bahía de La Habana para proteger a los residentes estadounidenses en Cuba, explotara en extrañas circunstancias. Estados Unidos acusa a España de haberlo hundido, mientras que, por su parte, desde estas tierras afirmamos que todo había sido un montaje para iniciar las hostilidades contra las colonias hispanas y, a la postre, conseguir su control. Según un estudio de la Universidad Estatal de Dakota del Norte se dice, fue el dominio del periodismo en la gran era de las máquinas lo que preparó a las personas en las democracias aliadas para la guerra, así como el primer ministro español Cánovas del Castillo se maravilló ante un periodista estadounidense durante la guerra hispanoamericana de 1898 diciendo: los periódicos de su país parecen ser más poderosos que el gobierno. El estudio continúa diciendo: el periodismo antes de la revolución industrial era un pasatiempo de artesanos, a menudo un boletín glorificado para los políticos cuyas subvenciones los mantenían en el negocio. Los periódicos y las revistas eran caros entonces, y principalmente para lectores serios. Pareciera que la prensa era un medio para que solo circulara entre los adinerados y los que estaban en el poder, solo para aumentar su egocentrismo y darlo a conocer entre ellos. Aprovecho para agradecer a todos aquellos suscriptores que participaron en la encuesta acerca de la prensa. No hay duda que durante la Era Dorada, la prensa cambió su rumbo. El estudio continúa diciendo, pero requería una nueva forma de pensar sobre el periodismo. En lugar de apuntar a unos pocos miles de élite, apuntarían a las masas, los recién alfabetizados que trabajaban en las florecientes ciudades. En lugar de aburrimiento político, cubrirían el interés humano, lo sensacional, lo emocional. En lugar de las costosas copias que solo la clase adinerada podía pagar, bajarían el precio a muy poco, 2 centavos, medio centavo, 5 centavos, revistas por 1 centavo. Esta época fue donde nace el amarillismo y el sensacionalismo. Para mantener la producción y reproducción de miles de copias,
requeriría toda una logística empresarial en lo que era la edición y la impresión del material. Como todo negocio, ¿cómo mantenías el flujo? Con titulares llamativos. No les suena muy similar a lo que vemos hoy en día, pero con la variable cibernética y de monetización por medio de ello, especialmente en los tiempos en que estamos para crear miedo. Volviendo a la guerra de Estados Unidos y España, pareciera que esta guerra fue el catalizador para hacer de la prensa lo que es hoy. El estudio continúa. Lo que es obviamente cierto es que la prensa sensacionalista en Nueva York chilló, se enfureció, atacó, engañó y a menudo se abrió paso a través de la guerra que tenía con el objetivo de convertir a los Estados Unidos en una potencia imperialista. Esa fue la acción en el comercio del amarillismo. Los periódicos acusaron a los españoles de todas las variedades de atrocidades, de atacar hospitales, violar mujeres, quemar sacerdotes vivos, matar niños pequeños y alimentar a los perros con sus piezas. Cuando la guerra no era el foco de atención, muy a menudo se enfocó en mostrar lo poderoso que eran las familias adineradas como los Rockefellers, Astors, Vanderbilts y Carnegies. Todo esto iba acompañado para describir con detalle sus mansiones y las fiestas que tomaban lugar en ellas. La cantidad de mansiones en todo Estados Unidos que se dice que fueron construidas durante la Edad Dorada a finales del siglo XIX son muchísimas. Alrededor de la década de 1920, sin embargo, muchas de ellas fueron derrumbadas y convertidas en otro tipo de edificios y otras convertidas en museos. Al día de hoy, muy pocas siguen siendo mansiones, incluso están a la venta en sitios de bienes raíces. Según el sitio curbed.com, un sitio que se dedica a hablar de bienes raíces, compra y venta de casas y un poco de historia, explican lo siguiente en cuanto a la Era Dorada. Construidas en gran parte entre 1890 y 1915, las casas a menudo fueron diseñadas por arquitectos populares de la época. A medida que pasaron los años, las casas aumentaron de tamaño. Los Breakers en Newport, Rhode Island, por ejemplo, tienen 70 habitaciones, estableciendo nuevos estándares para la opulencia al aprovechar los palacios europeos para inspirar sus deslumbrantes interiores. El gran misterio de muchas de estas mansiones es que aún con todo lo que se gastó en su construcción, fue ignorado al momento de derrumbarlas. ¿Despilfarrar dinero así? No tiene mucho sentido. El sitio Curbed continúa diciendo, pero los días felices de las casas de la Edad Dorada no duraron mucho. En la década de 1920, muchas de las mansiones de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York fueron derrumbadas. En la década de 1940, no era raro leer sobre las mansiones de Newport que se subastaban. Hoy en día, la gran mayoría de las mansiones de la Edad Dorada no se utilizan como hogares familiares y muy pocas aún son propiedad de la familia original. Si han sobrevivido a la bola de demolición, muchas se han abierto como museos. Para esta siguiente parte del video nos enfocaremos en 7 mansiones localizadas en el área de la Quinta Avenida de Nueva York. Muchas de estas mansiones resaltan por haber sido derrumbadas alrededor de la década de 1920 o cambiadas a ser museos. Las razones son muy misteriosas, al igual que se carece de imágenes o fotos de cuando fueron construidas también. Gracias a la información del canal Conspiracy R Us, obtuve la información de las mansiones. Dejaré el enlace para aquellos interesados. Andrew Carnegie fue un inmigrante escocés en Estados Unidos. Trabajó en una serie de trabajos ferroviarios. En 1889 era el dueño de Carnegie Steel Corporation, la más grande corporación de hierro en ese momento. En 1901 vendió su negocio y dedicó su tiempo a expandir su trabajo filantrópico, incluido el establecimiento de la Universidad Carnegie Mellon en 1904. En 1899, Carnegie le encargó a Bob Cook & Wheeler que diseñara su casa. En términos algo incongruentes, su directriz hacia ellos fue simple. Quería la casa más modesta, sencilla y espaciosa de Nueva York. Uno de los objetos más llamativos fue el órgano, que según la prensa costó más de $30,000 y que tenía 3,000 tubos. Todas las mañanas un criado lo saludaba cortésmente a las puertas de la nueva mansión de Andrew Carnegie. En silencio se dirigía al órgano en el vestíbulo de recepción donde lo esperaba. Luego exactamente a las 7 de la mañana comenzaba a tocar. La música se iba por toda la casa, despertando suavemente a la señora y a la señorita Carnegie de su sueño. La señora Carnegie permaneció en la casa hasta su muerte el 24 de junio de 1946. Se la entregó a The Carnegie Corporation, que en 1972
la donó a la institución Smithsoniana para su uso como museo nacional. Los Astors, una familia de muchos descendientes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, del primero de ellos se sabe que fue el hijo de un carnicero alemán y que se convirtió en el hombre más rico del país al establecer una conexión de comercio de pieles y contrabando de opio con China a finales del siglo XVIII. John Jacob Astor IV, el bisnieto del original John Jacob, es conocido como la persona más rica en morir en el Titanic y también como el constructor de la mansión personal más impresionante de todos los Astors. La residencia en la Quinta Avenida fue diseñada por Richard Morris Hunt en 1893 como una residencia gemela para John Jacob y su madre, Caroline Astor, también conocida como la señora Astor. Las casas compartían un enorme salón de baile en el que la señora Astor organizaba sus famosas fiestas de la alta sociedad. Después de su muerte en 1907, los arquitectos de la Biblioteca Pública de Nueva York, Carrere y Hastings, fueron contratados para combinar las dos casas. En esta mansión se pueden notar las ventanas cortadas del supuesto sótano, las cuales pudieron haber sido un primer piso en el pasado. Desafortunadamente para John Jacob, no pudo disfrutar de su nueva mega mansión privada por mucho tiempo, ya que se hundiría con el barco 5 años después, en 1912. Su hijo Vincent vendió la casa en 1926 y fue reemplazada por el templo Emmanuel. William Clark fue uno de los más poderosos, influyentes y despiadados de los Robber Barons estadounidenses del siglo XIX, como magnate de la minería de cobre. Hoy, sin embargo, es prácticamente anónimo, virtualmente. También fue un senador. De su mansión no hay fotos de la construcción, pero fue una mansión tan titánica que despertó la imaginación del público en general y lo llevó a especular y chismear sobre el interior de la casa. La casa fue construida durante 14 años y una vez terminada le había costado 7 millones, unos 189 millones actualmente. Para poder incluso construir esta casa, William compró una cantera para la piedra e incluso una fundición de bronce, donde además empleó a 200 hombres para producir los elementos de bronce para la casa. Una sección albergaba la cámara del órgano más grande de Estados Unidos. La casa de 9 pisos contenía 121 habitaciones, 31 baños, 4 galerías de arte, una piscina y baños turcos. De alta tecnología para su época, con electricidad y aire acondicionado central, requería 7 toneladas de carbón por día, traído por una línea de metro privada. 16 años después de su finalización en 1911, los diarios notaron que la casa vacía recibía muchos visitantes curiosos en sus últimos días, incluida la estrella del cine mudo Charlie Chaplin. La casa se mantuvo firme hasta 1925, el mismo año en que murió William. Después de su muerte, la casa pasó a ser de su hija, pero ella nunca vivió ahí, y la mansión quedó vacía y abandonada. Cuando el fundador de la dinastía Vanderbilt murió en 1877, le dejó a su nieto Cornelius Vanderbilt II su herencia. Al año siguiente compró y demolió 3 casas de piedra rojiza en una de las esquinas de la Quinta Avenida en preparación para su nueva mansión. Vanderbilt le encargó a George Brown Post que diseñara su gran hogar. En una vasta desviación de la tradición de piedra rojiza de la Quinta Avenida, Post creó un castillo de ladrillo rojo y de piedra caliza rebosante, de torretas y buhardillas, ventanas profundamente arqueadas y chimeneas muy ornamentadas. Debido a que Vanderbilt quería que su casa se terminara lo más rápido posible, le dio al constructor 18 meses para completarla. 600 trabajadores estaban empleados, a veces trabajando todo el día bajo luces eléctricas potentes. Miles de personas vieron la construcción durante 1 año y medio. El New York Times comentó: "Curiosidad perdonable y orgullo local instintivo". Sin embargo, no hay fotos de esa construcción aún con tantos testigos. Con el tiempo, los edificios comerciales empezaron a aplastar la mansión en 1926. Fue vendida por alrededor de 7 millones. Una semana antes de que se programara la demolición, que existió por 40 años, la señora Vanderbilt hizo los arreglos para que se abriera al público con una admisión de 50 centavos que se donaría a la caridad. Los invitados firmaron el libro de visitas de Vanderbilt y observaron la cúpula de vidriera sobre la gran escalera y los salones franceses. Una semana después ya no estaba. Jacob Rupert fue el hijo de Jacob Rupert padre, quien fundó la Jacob Rupert Brewing Company en 1867. Jacob Jr., que pasó por Jake, fue un cervecero estadounidense, empresario, coronel de la Guardia Nacional y congresista de los Estados Unidos, que sirvió durante 4 periodos en representación a Nueva York, desde 1899 a 1907.
También fue dueño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, desde 1915 hasta su muerte en 1939. A manera de competencia con Carnegie, en 1880, Jacob Rupert puso al arquitecto William Schickel a trabajar diseñando una lujosa mansión a 2 cuadras al norte, en la esquina noroeste de la calle 93. La construcción comenzó en 1881 y no se completó hasta 1883. En estas antiguas fotos se aprecia que la chimenea tiene 2 artefactos metálicos a cada lado y que tiene objetos de decoración encima. Todavía queda la pregunta de que si la chimenea era para fuego, ¿pondrías objetos antiguos de decoración encima? En 1925, antes de la demolición, nada había cambiado de la vieja casa. La enorme mansión de Jacob Rupert, que una vez definió la frontera de la Quinta Avenida, fue reemplazada por una nueva edificación. Alexander Stewart, inmigrante irlandés, fue comerciante textil estadounidense cuya tienda de productos secos se convirtió en un gran negocio mayorista y minorista. Llamada una de las maravillas de la ciudad, la mansión Samuel Townsend superó a todas las demás en cuanto a costo al completarse en 1855. Después de haber vivido en casas progresivamente más grandes a medida que crecía su fortuna, Stewart ahora se fijó en esta antigua propiedad de Townsend, directamente al norte de la mansión de William Astor. Para la mansión de la Quinta Avenida tomó un rumbo diferente al descartar la esperada piedra rojiza o el ladrillo rojo y recurrir al reluciente mármol blanco, y diseñó la residencia en el nuevo estilo francés del Segundo Imperio, recientemente presentado desde París, un marcado contraste con las casas de estilo italiano del momento. El 2 de febrero de 1901, el New York Tribune anunció una trama interesante. Dijo que las negociaciones estaban en curso para la compra de la mansión como un regalo para una institución benéfica. Si se lograba el plan, el benefactor no identificado la derrumbaría asumiendo el costo y la erigiría en su forma actual en algún lugar de Westchester. Sin embargo, la demolición comenzó 2 meses después. Los policías debían vigilar el sitio para detener a los ladrones. El New York Times informó el 6 de marzo, cientos de trabajadores están demoliendo diariamente para recordar lo que una vez fue la residencia más grande de Nueva York, y los coleccionistas de curiosidades de la antigua casa han estado ocupados durante la última semana. La esquina donde estuvo esa mansión es una esquina más de edificios en Nueva York. Mary Mason Jones fue la hija de un banquero y heredó de él la propiedad. Una vez que la propiedad era completamente suya, la viuda se puso a trabajar para mejorarla. En 1867 se sentó con el arquitecto Robert Mook y expuso su visión. Quiso que tuviera los exuberantes diseños residenciales y palacios franceses. Un periódico dijo que los edificios fueron construidos a partir de sus propios planos, hechos por un arquitecto a partir de ideas que ella recomendó de Francia. Como muchas de las anteriores, podemos notar las ventanas cortadas del supuesto sótano, que en el pasado pudo haber sido un primer piso. Fue una mansión donde se llevaron a cabo bailes de gala y bodas. Esto llevó a un conflicto entre Mary y otra mujer de la época, una viuda adinerada llamada la señora Perrin Stevens. El 29 de mayo de 1891, la señora Mary Mason Jones, de 90 años, murió en la mansión. El New York Times señaló que tenía una salud relativamente buena hasta hace unas semanas, y su muerte fue el resultado de la vejez más que cualquier enfermedad específica. Con trucos legales, la señora Perrin Stevens toma posesión de la mansión. Para hacerla aún más suya, realizó fiestas y bailes de gala también. Sin embargo, en 1895, al parecer, tuvo un resfrío que no la dejó salir de su casa y que eventualmente causó su muerte. La mansión quedó en subasta y fue tomada por una pareja en 1897. Poco a poco, la familia le fue restando importancia, ya que tenían otras propiedades en el país, y fue dada a los bancos. El 22 de septiembre de 1929, empieza la construcción de un nuevo edificio en el sitio de la casa de mármol blanco. Así que en un año, un edificio de 15 pisos reemplazó a la venerable mansión. En resumen, estos eventos de que gente adinerada supuestamente construyera grandes mansiones y que después las derrumbara, solo nos lleva a pensar que hubo un encubrimiento de la verdadera historia. Para la parte 2 de esta serie, les presentaré la que se considera la mansión más grande de la Edad Dorada. Se llama The Biltmore House y está localizada en el estado de Carolina del Norte. Está a unos 30 minutos del área donde yo resido actualmente. La mansión hoy en día es un museo, por lo cual hice una visita al lugar. Esta es The Biltmore House, la mansión más grande de Estados Unidos, localizada en las montañas de Carolina del Norte, supuestamente construida durante la Edad Dorada, entre 1889
y 1895. Como vimos en parte 1, las familias que llamaron más la atención durante la Edad Dorada fueron las que vivieron en la Quinta Avenida en Nueva York. La mayoría de mansiones que fueron supuestamente construidas a finales del siglo XIX fueron derrumbadas aproximadamente 30 años después, a principios del siglo XX, lo cual por sí solo ya levanta la sospecha de que algo se estaba encubriendo. Muchas de estas mansiones, como muchas edificaciones en otros países, muestran pruebas de que el primer piso realmente fue un segundo piso en el pasado, y el sótano debería ser el primer piso, y que quizá por eso pasaron por una inundación de lodo. Cuando me adentro a estos temas, mi especulación es que muchas construcciones quedaron de pie, o quizás solo la parte de la base de ellas, después de un reseteo cataclísmico. Así que aquellos con acceso al gobierno y élite lograban encontrar las ubicaciones donde estaban. De ahí supuestamente construyeron, pero realmente lo que hicieron fue restaurar lo que estaba antes, agregando fachadas simbólicas para convertirlo de su autoría, borrar lo que estaba y quizás saquear secretamente reliquias y tesoros de ese pasado. Pero como siempre, solo estamos divagando en esas posibilidades. En parte 1 mencionamos la mansión de Cornelius Vanderbilt II. Probablemente la recordarán. Las ventanas de abajo sugieren que hay un sótano, pero quizás el sótano fue un primer piso en el pasado, con un nivel de tierra más bajo. Resulta ser que Cornelius era el hermano de 8. 4 de ellos eran mujeres y 4 eran hombres. Cornelius Vanderbilt II fue al parecer el predilecto del patriarca abuelo Vanderbilt. Por la foto se podría asumir que la familia estaba involucrada en sociedades secretas. Para esta segunda parte nos enfocaremos en un nieto diferente. El nieto menor fue George Washington Vanderbilt II, que al parecer fue el hermano menos interesado en las finanzas y la empresa ferroviaria de la familia, y por ende tuvo otros intereses. Según la historia oficial, el menor de los varones y su madre solían ir de visita a Asheville, Carolina del Norte, desde Nueva York. No queda muy claro a qué edad George Vanderbilt y su madre empezaron sus visitas a Carolina del Norte. A la edad de 26 años, en 1888, es cuando empezaron a adueñarse de las tierras. En 1889, un año después, decide empezar a construir la mansión. De todo lo que he indagado, no hay registros para saber por qué hacían visitas a esta parte del país. Se presume que era un tipo de escape a las montañas de la madre y el hijo, lejos de toda la intensidad de Nueva York. Lo cual lo dudo, pero bueno, sigamos. Según la versión oficial, a George le encantó la parte montañosa de Carolina del Norte. Del sitio ncpedia.org se dice: fascinado por las montañas del oeste de Carolina del Norte, Vanderbilt comenzó a comprar tierras al sur y sureste de Asheville en 1889. Finalmente sus propiedades ascendieron a 130.000 acres, incluido el monte Pisgah, de 1.700 metros, desde la parte superior de los cuales se pueden ver puntos en Carolina del Sur, Georgia, Tennessee y Virginia, así como en Carolina del Norte. ¿Tendrá que ver algo la elevación y la ubicación de la mansión al hecho de que nunca fue derrumbada como las otras mansiones? Quizá la ubicación sugiere la protección de inundaciones. Lo menciono en plural porque ya un evento de inundación ocurrió en 1916, que podría demostrar que la ubicación de la mansión tendría un propósito. De esto hablaremos más adelante. La mansión hoy en día funciona como un museo. Debo reconocer que es bien imponente al llegar al lugar. Fácil de detectar las antenas y la gran cantidad de chimeneas desde afuera. Al entrar, uno de los trabajadores me entregó el folleto con la información. Parte de la información del folleto es un mapa de la propiedad y un breve resumen. Bien claro en los letreros y en el mismo folleto si hacía obligatorio no sacar fotografías con flash, así que las fotos no mostrarán tanto detalle como quisiera. Sin embargo, algunos detalles sí se logran apreciar en gran parte. En cuanto al flash, se me hace interesante que se prohíba. ¿Será que algo podría revelarse en la oscuridad? ¿Cómo es que un flash podría deteriorar los objetos en la casa? Una vez adentro, lo que me llamó la atención de inmediato es una sala de recepción, donde hay tres chimeneas enormes de altura muy similar a la de una persona promedio, y al otro lado de la sala, un órgano. La pregunta que siempre me he hecho con este tipo de diseño de habitación es: ¿será que la chimenea tuvo otro uso diferente al que nos cuentan de encender leña? ¿Tres chimeneas enormes?
me parece muy exagerado. Produciría mucho calor. En otras mansiones hemos visto que cuadros y estantes de libros están al lado o encima de la chimenea, lo cual me hace pensar que no eran utilizadas para fuego en sí. Con respecto al órgano, pienso en la simática y sus poderes de sanación por medio del sonido y las vibraciones. Un órgano más allá del uso musical y artístico, pareciera tener un uso aún más elevado. Tiendo a pensar también que todas las partes y piezas de estas edificaciones tenían un propósito específico y no solamente eran de adorno y entretenimiento. También en relación a este órgano, la historia nos deja más con preguntas que con respuestas, ya que encontré algunas contradicciones. La revista Our State de Carolina del Norte, que fue fundada en 1933 y que tiene mucho prestigio, nos cuenta de una interacción entre su reportero y un guía del tour de la mansión en relación al órgano. Dice: el balcón del gran órgano, que da al salón de banquetes, es accesible desde los cuartos de los solteros. Holmes, el guía del tour, sale y mira a la habitación de abajo. Aquí es donde todos dormían, comían y se reunían cuando se estaba construyendo la casa, dice. Se da vuelta para mirar la oscura carcasa de madera que cubre la pared posterior del espacio. La carcasa destinada a albergar un órgano estuvo vacía durante casi 100 años. George compró un instrumento para llenar la caverna, pero lo donó a la Iglesia Episcopal de Todas las Almas en la Villa Pillmore. Como resultado, el trabajo de la caja de roble roja no se usó hasta 1999, cuando un órgano Skinner de 1916 fue heredado e instalado. Holmes luego dice la frase histórica: ¿conoces el nombre del tipo que construyó la carcasa original, Skinner? El caballero que construyó la carcasa es el mismo hombre que construyó el instrumento que usted escucha ahora. Todo llegó al punto de partida. Este recuento es ambiguo al decir que George lo compró para ponerlo, sin embargo lo donó a una iglesia. O sea, no hay seguridad de que fue instalado incluso por un tiempo breve. Lo otro que me suena sospechoso es que las probabilidades son pocas de que el supuesto creador de la carcasa sea el mismo creador de este órgano que se instaló en 1999. Ahora, cuando me voy a la prensa de la época, fue cuando empecé a ver las contradicciones. El periódico de San Francisco Call, del 2 de enero de 1898, 3 años después de construida la mansión, ya nos habla de un órgano en la casa. El periódico The Evening Statesman, el 12 de diciembre de 1906, 11 años después de construida la mansión, ya había un órgano. El periódico The Evening Star de Washington, D.C., el 11 de enero de 1931, 36 años después de construida la mansión, y hace 89 años, ya había un órgano en la casa. Me queda claro que al no ponerse de acuerdo en lo que pasó realmente con el órgano, levanta más sospechas de lo que pasó. Lo más probable es que hubo un órgano original y fue extraído, y en algún momento fue reemplazado por uno más moderno, quizá en 1999, como lo dice la primera nota, y por lo que vi dentro de la casa. ¿Qué piensan ustedes? Siguiendo con el tour, llegué a otro salón o sala, y el patrón del tamaño de la chimenea se repitió. Esta fue aún más intrigante. La chimenea tenía una inscripción de 1471-1528. ¿Será que este podría ser el periodo real de construcción de lo que fue la mansión? Otra cosa que me llamó la atención fue que encima de la chimenea había una pintura de una edificación antigua. Hice una búsqueda de este periodo de tiempo y me llevó a un artista alemán que nació y murió en esos años exactamente. Su nombre es Albrecht Dürer. Y sus obras más famosas fueron El Caballero, la Muerte y el Diablo, 1513, San Jerónimo en su Gabinete, 1514, y Melancolía Primera, 1514. También debemos poner en perspectiva que entre 1471 y 1528 fue el susodicho descubrimiento de América y la llegada de los supuestos conquistadores al continente. Con respecto a Estados Unidos, el 27 de marzo de 1513, supuestamente Juan Ponce de León descubre Florida, y ese mismo año es cuando Albrecht Dürer hizo la obra El Caballero, la Muerte y el Diablo. A veces pienso que los supuestos conquistadores llegaron a ciudades desoladas, ya que cataclismos ocurrieron previamente, pero la historia oficial no los contará porque le quitaría exageración a su historia. Esa obra de Dürer me hace pensar en eso.
Volviendo a esta chimenea con la inscripción de 1471-1528, la obra de arte encima se llama El Arco del Triunfo, conocida como el Arco de Maximiliano, un grabado de madera del siglo XVI, hecho en el año 1515, el cual coincidentemente está entre los años de la inscripción. Esta obra de arte fue comandada para hacerse por Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la época. Según lo que indagué, nunca fue planeado para ser construido, sino que representaría uno de los arcos de la Roma antigua, y del cual se hicieron unas cuantas copias para ser distribuidas, y esta podría ser una de ellas. No tendría sentido tener un arte encima de ellas. El calor o el fuego podría alcanzarlo. Hay algo que no calza con estas chimeneas. En algunas chimeneas, incluso en las otras mansiones, se repite otro patrón de tener un espejo arriba de ellas. Una persona con altura promedio no lograría alcanzar esos espejos. ¿Cuál fue su uso realmente? ¿El reflejo de algo? ¿De la luz u otro tipo de energía? Muy interesante para investigar. Sin duda alguna, la construcción de la mansión es una pregunta obligatoria. Al mirar las pocas fotos en el folleto que me dieron, quise indagar más. Algunos sitios oficiales muestran las mismas fotos, sin embargo, no hay fotos que muestren el terreno antes de la supuesta construcción o de las primeras fases de la construcción, mostrando cosas como la línea ferroviaria que llegaba hasta ahí, dizque para traer material, o sacar material más bien. De hecho, esta es la foto que más me llamó la atención. Me parece muy reveladora, porque vemos que los trabajadores están escarbando en una montaña a la izquierda. Obviamente pensé, ¿será que excavaron la montaña y la casa estaba debajo? Bueno, el periódico The Union Daily Times de Carolina del Sur, del 25 de mayo de 1920, confirmó mi teoría, donde se afirma que la montaña fue nivelada para la supuesta construcción. Dice textualmente, nivelar la cima de la montaña para su casa-palacio. La falta de evidencia de las fotos y la pista del periódico me hace pensar que sí había algo debajo de la tierra antes de la construcción. Llegué a otro salón en el segundo piso donde aparentemente se recrearon los tiempos de la familia Vanderbilt, tales como las decoraciones para las navidades, como pueden ver. Al indagar qué tiene que ver la Navidad con esta mansión y esta familia, me llevó una interesante historia días después de su supuesta construcción y a la misma vez sospechosa. Según la revista de Carolina del Norte llamada Mountain Express, se nos da un resumen de eventos para los días finales de su supuesta construcción y los días de inauguración en la Navidad de 1895. Y dice, cuando un soltero rico construye una casa con 33 habitaciones, la compañía es un hecho. Tal fue el caso en 1889, cuando George Vanderbilt comenzó la construcción de su castillo en las montañas. De hecho, dice Lauren Henry, curadora asociada de la Biltmore Company, el inmueble fue creado con el entretenimiento en mente. De hecho, Vanderbilt celebró la inauguración oficial de la casa en 1895 con una alegre fiesta de Navidad. Antes de las festividades, sin embargo, supervisó los toques finales del inmueble. Unos 40 familiares tenían previsto llegar esa semana, según el artículo. Junto con familiares, el periódico informó que Vanderbilt planeaba invitar a sus empleados y sus familias, un total estimado de 250 personas, a la casa el día de Navidad. El 1 de enero de 1896, el periódico The Asheville Daily Citizen reanudó su cobertura de la propiedad y su propietario. Las escenas de esparcimiento estuvieron presentes en la fiesta de invitados en la mansión Biltmore durante las horas que se despidieron del 95 y marcaron el comienzo de la nevada mañana del año nuevo, decía el periódico. Trágicamente, Vanderbilt y sus invitados partirían hacia Nueva York al día siguiente, cuando se supo que su sobrina de 16 años, Alice Tombly, había muerto el día de Año Nuevo por complicaciones de salud debido a una neumonía. Una historia al parecer trágica, pero que todas las personas hayan salido de la mansión al mismo día. ¿La muerte de una de las sobrinas sería una excusa para dejar la casa por unos días? ¿Habrá sido un distractor para continuar el encubrimiento? Volviendo al recorrido, del segundo piso subís al tercero, lo cual parecían habitaciones más pequeñas. Una vez terminado el tercer piso, el tour te lleva a bajar hasta el sótano. Las señales y los guías te señalan usar la escalera espiral de la cual tuve que hacer tomas, porque se vio bastante impresionante.
Por eso mismo no le presté atención al hecho que la mansión tiene un ascensor. Al parecer solo es usado para personas con discapacidad. Entre mis indagaciones en periódicos antiguos, encontré una referencia al ascensor hecho en el supuesto diseño original de la mansión, y dice: el castillo, por supuesto, tiene su propio calor de vapor, luz eléctrica, ascensor y plantas de lavandería. Con respecto a ascensores, encontré en un sitio llamado elevatorhistory.net que, en 1889, se instaló el primer ascensor eléctrico comercialmente exitoso. Qué casualidad y qué conveniente que el año donde se instala comercialmente un ascensor con éxito es el año donde se empieza la construcción de esta mansión. Siguiendo el recorrido, pasé por un pasillo donde habían pinturas y retratos. Dos me llamaron la atención por ser arquitecturas. Por la oscuridad no logré encontrar a detalle qué representaban estas dos edificaciones. Camino al sótano pasé por diferentes habitaciones. Al parecer, jugar a los bolos era el pasatiempo de la familia Vanderbilt. Sin embargo, la que me llamó la atención fue la piscina en el sótano. La versión oficial dice que era para esparcimiento de la familia. Sin embargo, me parece que pudo tener otros usos. ¿Qué creen ustedes? Luego las cocinas y hasta un cuarto para hacer ejercicios. La última cosa que me llamó la atención del sótano fue el cuarto del motor para el órgano. El cuarto era un poco oscuro, como se puede apreciar en la foto, pero por lo poco que pude ver, es actualmente eléctrico. Según Wikipedia, se nos dice lo siguiente de los motores de órganos. A mediados del siglo XIX, los fuelles o neumáticos funcionaban con motores de agua, motores de vapor o motores de gasolina. A partir de la década de 1860, los fuelles o neumáticos fueron reemplazados gradualmente por turbinas rotatorias que luego se conectaron directamente a motores eléctricos. Por la cercanía con la piscina y la lejanía con el segundo piso donde se encuentra el órgano, puedo especular que la razón de la piscina en el sótano era para almacenar agua y que fuera el suministro para el motor del órgano. A la salida hice unas tomas más cerca de las antenas y otras figuras de la fachada externa, como muchos de los visitantes lo hacen fuera de la mansión una vez que finaliza el tour. Sin embargo, no hay acceso al público a la parte de atrás de la casa. Pero al mirar videos oficiales de tomas desde el aire de la mansión, puede notarse que la casa ha pasado por inundaciones o por niveles de agua altos en el lado que está en dirección al río French Broad. Al indagar más en esto, me encontré con el hecho de que en 1916 ocurrió lo que llaman la Gran Inundación de 1916 en el estado de Carolina del Norte. Interesante fue que cuando me dirigí a la sección del sitio de la mansión que hace mención a la inundación, las fotos parecen haber sido quitadas. ¿Qué querrán que no sepamos o veamos? Esta inundación fue al parecer una de las más devastadoras en Estados Unidos. De los reportes que encontré se habla de que el río, que tiene un ancho de aproximadamente 80 metros, para la inundación se extendió a 1,5 kilómetros de ancho. Cabe destacar que la distancia del río a la mansión es aproximadamente 700 metros. La revista Asheville, otra publicación importante de Carolina del Norte, dice lo siguiente de la inundación. La espléndida casa Biltmore de George Vanderbilt escapó del daño de las inundaciones. Si bien algunas dependencias tuvieron daños menores por inundaciones, la única pérdida que sufrió el inmueble fue el vivero Biltmore, ubicado en la confluencia de los ríos French Broad y Swananoa, que fue destruido. Definitivamente me pone a pensar que quizá por eso la mansión pudo haber sido construida en la parte alta de una montaña. Eso me lleva a especular que si esta supuesta construcción fue realmente una restauración de algo que ya estaba construido, quizá el señor George Vanderbilt ya sabía de inundaciones en el pasado y que la ubicación de la mansión era y es clave para mantenerse a salvo en caso de inundación. También es conocido oficialmente que durante la supuesta construcción entre 1889 y 1895, el arquitecto contratado para la creación de los jardines se encargó también de la plantación de nuevos árboles en la región. ¿Será que era una tierra que pasó por erosión intensa y para encubrir tuvieron que plantar árboles? El sitio nationalforest.org dice lo siguiente: Olmsted preparó instrucciones y capataces capacitados para mejorar el bosque existente mediante la eliminación de árboles mal formados y dañados y la reforestación de tierras agrícolas erosionadas y desgastadas. Para 1891 había plantado 300 acres de pino blanco. En 1892, Olmsted contrató a un ingeniero forestal capacitado con el nombre de Gifford Pinchot, quien eventualmente se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Muy interesante que este proyecto de reforestación en la mansión se haya convertido en el modelo a seguir en todo el país. ¿Será que había que encubrir más áreas en el país? Bueno, esto sería todo lo que indagué antes y después de hacer mi visita a la mansión. Tanto el interior como el exterior de la mansión levantan más sospechas que otra cosa. ¿Pudo una edificación, quizá construida en el siglo XV, con estructura estilo Tartaria, permanecer bajo tierra en forma de montaña y el señor George Vanderbilt lo supo de alguna manera y lo encubrió como una construcción? ¿Pudo la línea ferroviaria, que oficialmente fue para traer material, ser realmente para extraer cosas del área excavada? ¿Fue la mansión construida en la montaña por un asunto de protección a inundaciones? Me encantaría saber qué piensan ustedes. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablarles de la Edad Dorada, este tiempo en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde personajes como JP Morgan, como Rockefeller, como Vanderbilt, que los hemos hablado acá en el canal, son los más llamativos personajes en cuanto a finanzas se refiere, y a los que se los consideraron robber barons, porque era el típico personaje que se aprovechó, robó, encubrió, y sus nombres quedaron marcados en la historia de Estados Unidos como supuestos grandes comerciantes o gente de finanzas. Y esto lo conectamos a dos videos que habíamos hecho en el canal ya bastante tiempo de la Edad Dorada, uno analizando varias casas, mansiones en la parte de la Quinta Avenida de Nueva York y otra nosotros personalmente yendo a lo que se considera la mansión más grande restaurada de la Edad Dorada acá en Carolina del Norte, donde nos encontramos. Estos dos videos de repente empezaron a tener reacciones en nuestro canal porque hay una serie en HBO que se llama La Edad Dorada y muchas personas viendo la serie empezaron a buscar y llegaron a nuestro canal y a lo que nosotros hablamos. De hecho, mucha gente compartía como esa duda al no saber los temas que hemos tocado desde un principio. Y uno de los mayores es el encubrimiento de cosas encontradas. Aquellos que llamamos piratas de robar y de saquear. Ese tipo de comportamiento parece ser el que estuvo a inicios del siglo XX en lo que es la costa este de Estados Unidos, lo que es Nueva York. Ahora, antes de empezar, de hecho contestamos a varias personas con consultas porque nos preguntaban por qué pensar que hay algo debajo de estas mansiones. Y es algo muy sencillo. Cualquier documentación, digamos, del gobierno de Estados Unidos que nos hable de las tribus o de las civilizaciones que estuvieron antes de la moderna, te habla de nombres de tribus, te habla de que estaban ahí. Y este es un ejemplo que queremos mostrarles. Supuestamente estamos en el sitio que se llama ctwoodslands.org. Abajo nos muestran un mapa. Todos estos son nombres de tribus y nos ponen como cerca, o sea, como cerca de esta fecha, si es que tenemos una historia oficial. Lo más importante es saber que antes de lo que conocemos como la civilización moderna, habían tribus y obviamente a veces lo hacen para minimizar. Los que estuvieron antes quizá tuvieron tecnologías o incluso niveles de inteligencia mayores del promedio ser humano ahora, ¿no? Pero bueno, tribus indígenas 1636, aquí nos dan un montón de nombres y esta es la parte de Nueva York. Si ustedes ven acá es lo que llaman Long Island, acá está esta que se llama Shinnecock, un Quahog, por decirles los nombres de acá, y por acá también Mohawks, Mahicans. Por lo menos la parte de Nueva York, que es la que nos interesa para el video de hoy. Entonces, este sitio nos dice acerca de esto. La tierra pertenece a aquellos que vivieron aquí mucho antes de que supiéramos que había tierra al otro lado del océano Atlántico, como hablando de una perspectiva europea viniendo hacia América. Vivimos en tierras indígenas, pero a menudo somos negligentes con ese hecho, en parte porque nos obligaría a enfrentar los daños inexplicables que causamos para establecernos y crear la sociedad en la que vivimos hoy. Si bien los nativos americanos aún ocupan la región, sus poblaciones se redujeron en gran medida debido a las enfermedades occidentales, la guerra y los conflictos, y los impuestos por los europeos y la esclavitud. Entonces, aún esto sonando a narrativa oficial, se reconoce que hubo personas o hubo organización de grupos, civilizaciones antes de lo que conocemos hoy como el Nueva York y otros estados en la costa este de los Estados Unidos que estaban asentados y que probablemente se construyó encima de lo que fue para ellos su civilización. Entonces, cuando nos vamos al nombre de Nueva York, bueno, ¿de dónde proviene? ¿Por qué antes habían tribus? O de hecho hay nombres en calles, en zonas del área que mantienen ese nombre indígena, pero la ciudad y en este caso todo el estado recibe el nombre de Nueva York. Dice por acá que Nueva York era una pequeña isla habitada por una tribu de los pueblos Lenape. O sea, había ya una tribu que estaba en Nueva York primordialmente. Una de las primeras versiones en inglés del nombre nativo del lugar era Mana o Manahata, que se especula que significa el lugar donde obtenemos madera para hacer arcos,
y por lo tanto el distrito de Manhattan. O sea, ese nombre sí mantuvo el origen indígena o nativo o de la civilización anterior. Después, más adelante nos dicen, para establecer la huella holandesa en el Nuevo Mundo, plantaron un puesto comercial en el extremo sur de la isla y lo llamaron Nueva Ámsterdam, en honor a su ciudad capital en los Países Bajos. Entonces Holanda llega, pone un lugar ahí. Y más adelante los ingleses tienen que llegar también y poner su huella. Dice acá que el rey Carlos II concedió el territorio a su hermano James Stuart, duque de York y más tarde rey. El duque de York es un título nobiliario basado en York, una importante ciudad histórica en el norte de Inglaterra. El estado de Nueva York, cuya tierra también fue arrebatada a los nativos americanos a la posesión colonial británica, también recibió su nombre. Entonces esa es la versión oficial, que tendría sentido ya que alguien de afuera, para poner la huella de su dominio, entonces tiene que decir, bueno, este es el Nuevo York. Bueno, acá un poco de Google Earth que vamos a marcar. Esta es la zona de Nueva York. Tenemos Brooklyn, vamos a hablar de Brooklyn. Y también lo que es Filadelfia. Entonces de Nueva York, que está acá, que es como la zona más céntrica, van a ver mansiones de esta edad dorada alrededor de esta área. Y nos vamos a ir de acá a lo que es Filadelfia. Ahora, enfocándonos en Nueva York y esto que les hablamos de las tribus o las civilizaciones anteriores, acá nos están diciendo entre líneas una verdad que ya lo sabíamos, pero que tiene mucho sentido como confirmarlo, ¿no? Dice que este mapa de 1946, o sea, post Segunda Guerra Mundial, muestra cómo los senderos de los nativos americanos se convirtieron en las calles de Brooklyn. O sea, están reconociendo que los que estuvieron antes de la civilización moderna ya tenían demarcados los caminos. Y esta gente simplemente puso asfalto y lo hicieron ver como que ellos lo diseñaron, ¿no? Ok, entonces este sitio nos ofrece este mapa de 1946. Pareciera que nos están revelando cosas del pasado antes de que se instauraran, pues, protocolos de encubrimiento, como ya sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial. Mucha de la historia que se comparte en los sistemas educativos es muy cuestionable y quizá en estos tiempos todavía había maneras de tal vez compartir cosas. Pero bueno, aquí tenemos, dice, villas indias, caminos, lagos y lugares en lo que es el condado Kings, ¿no? Entonces aquí nos van a estar hablando de algunas cosas muy importantes. Dice por acá, si bien damos por sentado los caminos y carreteras que usamos a diario, es interesante descubrir cómo llegaron a ser. No es un concepto nuevo que los caminos usados por las idas y venidas de los primeros habitantes y los posteriores pobladores de un área en particular se convirtieron en caminos, calles y vías públicas, a menudo con nombres que reflejan sus comienzos. Entonces dice por acá que el blog de Brooklyn Heights comparte información sobre los caminos familiares de Brooklyn que comenzaron como senderos de los nativos americanos en este mapa de 1946 titulado Pueblos, Caminos, Estanques, Lugares Indígenas en el Condado de Kings. Entonces, esto es lo que era Brooklyn. Aquí lo tenemos, si lo vemos desde arriba, esto ya estaba trazado por los indígenas y que simplemente ellos lo tomaron y le dieron nombre de caminos, pero no tuvieron que diseñar, ya estaba el diseño. Entonces dice por acá, el mapa que nos llega por cortesía de la Sociedad Histórica de Brooklyn fue publicado en el 46, como les dijimos. Se señala que algunos de los senderos que existen hoy en día como vías principales, como Fulton Street, Flatbush Avenue y parte de Atlantic Avenue. O sea, aquí nos está diciendo que todos estos nombres modernos se los ponen a caminos que ya existían. Y ese es el mapa. Entonces, acá están reconociendo que no lo inventaron, simplemente ya el trazado estaba, construyeron a los lados de los senderos o encima de lo que estaba ahí, pero los senderos los mantuvieron y llegaron a convertirse en calles principales, manteniendo el grosor de ellas, ¿no? Y como siempre salen diciendo de que pues ellos son los que diseñan, ¿no? Lo que son los arquitectos de hace 100 años para atrás, cuando no lo es. Entonces ya con esto en mente, vamos a hablar de una mansión. Estamos acá en Nueva York, Brooklyn, estamos en esta área y nos vamos a ir a Filadelfia. Muy cercano, costa este de Estados Unidos. Tenemos esto que se llama Linwood Hall. Vamos a mostrarles unas fotos que muestra el Google Earth. Y nos ponemos a pensar, o sea, esto se supone que es una casa rural, como lo vamos a leer en lo que nos describen. Y obviamente, eso es difícil de creer que sea una residencia
rural. Entonces, para eso tenemos algunas fotos que nos muestra el sitio principal de esta mansión, que en este momento no es usada ni para museo, nadie la habita, pero se tienen planes futuros de restauración y de mantenerla. Recordemos que esto de la Edad Dorada es bastante cuestionable porque se supone que se construyen a finales del siglo XIX y se destruyen a principios del siglo XX. No tiene mucho sentido construir algo y que no dure mucho tiempo y después destruirlo, porque los gastos son enormes. Simplemente despilfarraron dinero o había un plan, un encubrimiento, todo, que es lo más probable. Entonces, de lo que encontramos de esta mansión en Filadelfia, dice por acá: cuando vio por primera vez el trabajo de Horace Trumbauer a mediados de la década de 1890, o sea, a finales del siglo XIX, Peter A.B. Widener supo que su próximo hogar tenía que ser supervisado por el joven arquitecto fenómeno. Trumbauer, con solo 29 años, o sea, un arquitecto de 29 años, muy joven, supuestamente tremendo y con mucha experiencia, en 1897 elaboró los planes iniciales para la nueva propiedad rural. Como vemos en las fotos, esto era considerado como una propiedad rural. Bueno, Lynwood Hall. La construcción comenzó ese otoño y en solo 2 años cortos culminó con una gran gala de inauguración en la noche del 19 de diciembre de 1899. La pregunta es: ¿ustedes creen que en 2 años se pueda construir una mansión de este tipo en una zona rural? Quizá con difícil acceso a la costa, pero bueno, ellos nos dicen eso. Más adelante se habla de que se construyó para resistir el paso del tiempo. O sea, en los tiempos actuales de máxima tecnología, ¿realmente se construyen edificios para resistir el paso del tiempo? ¿O más bien se construyen esperando que sean destruidos por algún fenómeno natural y después cobrar los dineros de los seguros de propiedad? Que es prácticamente lo que vemos hoy en día. Después dice por acá que se usó mármol y ladrillo, muchos de los cuales ya no se pueden replicar. Y aquí es donde está el encubrimiento. O sea, ¿por qué nos dicen que ya no se puede replicar? ¿Fue que se lo encontraron o encontraron alguna estructura que todavía a este punto no saben cómo demolerla porque no se puede? Y solo dejaron la base y quizá construyeron encima, ¿no? Más adelante nos hablan de 33 acres, muy sospechoso, pero también poner en perspectiva que el número 33 ya sabemos que se usa para otros motivos. Sin embargo, quizá había un motivo muy geométrico en el uso del número, ¿no? Pero bueno, dice por acá: la finca fue mundialmente conocida por sus jardines franceses. Ya más adelante, en 1916, esta persona, Jacques Greber, que es como el que se encarga de darle diseño a estos jardines, pero dice que este señor también había diseñado la versión del Benjamin Franklin Parkway. Eso es el nombre de una calle en lo que es Filadelfia. Esa es la parte de geometría de la que ya sabemos que ya había un trazado. Simplemente lo convirtieron en calle con asfalto, pero ya estaba el trazado ahí. Ellos se dan el crédito de que ellos lo diseñaron y que pusieron mucho esfuerzo para construirlo y todo ese tipo. Pero ven acá el círculo, la calle va muy directa a esta otra forma geométrica. Nos lleva a lo que es el Museo de Arte de Filadelfia. O sea, de ahí sigue por acá. Ese es el Benjamin Franklin Parkway y cierra y sigue, ¿no? Entonces, esto nos dice la lectura que ese mismo creador de los jardines de la mansión fue el creador también de esa calle con una geométrica muy perfecta, ¿no? Es donde levantamos la pregunta. O sea, ellos no fueron los diseñadores. Ya el diseño, las marcas estaban ahí para que construyeran encima y a los lados y ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí más adelante nos dicen que la mansión de Lynwood está en este lugar, Elkins Park, donde es única porque contiene 5 residencias diseñadas por el mismo arquitecto joven que nos hablaron en un principio. Entonces, esto de que hay 5 que él construyó durante la misma época en una zona rural como que no calza, ¿no? Después, más adelante nos hablan de otro proyecto, Universidad de Arcadia. Vamos a irnos acá. Acá está la mansión y muy cerca está esta universidad. Estamos hablando de castillos o este tipo de diseño que también este joven arquitecto logró. Como que se mantiene el diseño antiguo con otras edificaciones más modernas. Podemos ver un desnivel y que esta parte tipo castillo está a lo alto del monte, ¿no? Acá los interiores de esa universidad que también fueron hechos por este arquitecto. Acá unas fotos más como muy desniveles acá. O sea, como que está arriba y quizá hayan partes abajo, ¿no? Una mirada desde abajo en lo alto de la loma, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras encima de una loma, encima de una colina, siempre va a llamar a pregunta que ¿por qué está allá arriba? ¿Por qué se eligió arriba? ¿Por qué se construyó? Y muy posiblemente hay sótanos que simplemente los dejaron, o fueron en algún momento primeros pisos, o puede haber algo todavía más abajo. Bueno, entonces esto fue construido por ese mismo arquitecto jovencito, y entonces el señor Widener le da el encargo a él para que se encargue de la mansión en la zona rural.
Y después ya nos hablan de las cosas dentro de la casa, lo que es el arte, las colecciones. Dice una parte significativa del mobiliario interior del Lynwood Hall fue suministrada por los Duven Brothers, destacados comerciantes de arte que recorrieron el mundo en busca de los elementos más valiosos y codiciados disponibles. Siempre se da la idea de que de afuera trajeron hacia adentro, importados de Europa, pero nunca nos hablan de que quizás saquearon para llevarlos y venderlos afuera, ¿no? Dice por acá, principales diseñadores y fabricantes de lámparas eléctricas y metalistería, o sea, a finales del siglo XIX te están hablando de lámparas eléctricas, igual siempre queda la pregunta, o sea, ¿había electricidad disponible? ¿Ya estaban los canales hechos? Después dice acá que, aunque sé que se han retirado numerosos artículos de la casa, no me digan. O sea, habían y los retiraron. Y muchas áreas de las habitaciones existentes sufren de abandono. La mano de obra sigue siendo resistente y está a la espera de ser restaurada. Muchas de estas mansiones tenían o construyeron rieles de trenes, dizque para traer material. O sea, tendría sentido traer material, pero si realmente saquearon y encontraron cosas dentro de estas propiedades, muy posiblemente lo hicieron de adentro hacia afuera también. O sea, tuvo que haber tenido un doble propósito. Entonces, aquí tenemos al señor, el Widener papá, Peter. Acá una foto dice por acá de la primera galería que se hizo en esa mansión. Más abajo la foto del hijo, Joseph Widener. Más adelante nos muestran esa foto de lo que es el nieto de Peter, que es el señor George Widener Jr., su madre, que es la esposa de George Widener papá, llamada Eleanor Elkins Widener. Pero acá están en Harvard con el arquitecto en cuestión, Trumbauer. Entonces, este señor, el supuesto arquitecto que años atrás, súper joven, tenía muchos proyectos, está acá con la familia, casualmente pasando el rato, ¿dónde? En la Universidad de Harvard. Muchas de esas personalidades tuvieron conexiones con esas personas que crearon todo este montaje. Y acá nos hablan de lo que pasa en esto del Titanic. Dice por acá que en 1912 el hijo mayor de Peter, George Danton Widener, o sea el papá del que estaba en la foto que era el nieto, viajó a París con su esposa Eleanor y su otro hijo Harry. Los dos propósitos principales del viaje eran recoger el ajuar de boda para la hermana de Harry, Josephine, conocida cariñosamente como Dimple, y para Harry para coleccionar algunos tomos extremadamente raros. Entonces nos hablan de que hacen todo el esfuerzo de ir a París para conseguir esas cosas, pero muy posiblemente para contactar otros de élite y pues seguir encubriendo, es lo que nos resuena más de todo esto. Y ya cuando regresan de Europa a Estados Unidos es lo del Titanic, ¿no? Pero dice que como tenían asociaciones con JP Morgan, la señora Eleanor y el señor George fueron los anfitriones de la cena para el capitán del barco Titanic. O sea, ese es el tipo de conexión que esta gente tenía. Y ahí nos dicen que simplemente las muertes de George y Harry, o sea, los hombres varones, alteraron para siempre la historia de la familia Wilderner y solamente las mujeres son las que sobreviven y llegan para continuar quizá usando el apellido con todos estos negocios. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta presentación. El Lynwood Hall, una de las mansiones de la Edad Dorada, cuestionable. O sea, historias que nos ponen en papel muy coloridas, muy farándula quizá. Pero, o sea, construir esto en una zona rural no resuena para nada. Es muy probable que ya habían demarcaciones, ya habían cosas construidas en estos tipos de montes, ¿no? Quizá construyeron encima, la base de las mansiones ya estaban. Estos arquitectos, más allá de diseñar, creando cosas nuevas, era reciclando, identificando en lugares donde ya habían construcciones y agregaron. Pero bueno. Bienvenidos a Desvendando Noticias. En el pasado hemos presentado diferentes videos para explicar lo que la historia oficial nos describe como la Edad Dorada, una época de desarrollo financiero e industrial. Los personajes más llamativos son los llamados Robber Barons, que básicamente hicieron su fortuna a costa de industrias como las ferroviarias, textiles y de tecnología de la época. Entre estos Robber Barons están Andrew Carnegie, John Rockefeller y Cornelius Vanderbilt. La mansión Biltmore, situada en Asheville, Carolina del Norte, es una de las tantas mansiones de la Edad Dorada que, a diferencia de otras, se mantiene en pie. La mayoría de ellas han sido demolidas y las que quedan tienden a ser usadas como museos. La mansión de Carolina del Norte, como las muchas que estuvieron en la Quinta Avenida en Nueva York, fueron lugares donde se realizaban banquetes y eventos, donde estas élites se reunían también, ya que eran lugares de gran tamaño. De los tres nombres que mencionamos como Robert Barons, Cornelius Vanderbilt es el que está conectado a la mansión Biltmore. De sus hijos, el menor George fue el que supuestamente se aventuró a las montañas de Asheville junto con su madre para encontrar un terreno
y así retirarse de las vicisitudes de la ciudad de Nueva York. Las mansiones de la Quinta Avenida y la historia de George Vanderbilt están en más detalles en nuestros dos videos de la Edad Dorada. Dejaremos links en la descripción del video y recomendados para aquellos que quieran ponerse al corriente antes de ver el video de hoy. Para empezar, les hablaremos del mapa de la ciudad de Asheville y las evidencias de túneles subterráneos. Estamos en Google Earth, en la ciudad de Asheville. Vamos a hacer un alejamiento para que tengamos más o menos un contexto más del mapa de los Estados Unidos y dónde se encuentra esta ciudad de Asheville. Como vemos por acá, si lo alejamos, tenemos acá lo que es las Carolinas, ¿no? Esta es Carolina del Norte y esta es Carolina del Sur, ¿no? Vemos Georgia, Atlanta. Por acá está Washington. Estamos como, de hecho, unas 9 horas, 8 horas de la capital. Acá abajo está Florida. Y acá entonces, Asheville, una de las ciudades, digamos que más importantes del estado de Carolina del Norte, está Asheville. Entonces, el centro de la ciudad está acá, como pueden ver, en esta área. Y la propiedad de los Vanderbilt, que es la Biltmore, la mansión Biltmore, está acá, ¿no? Entonces, si le damos clic acá, se va a ver que la foto aparece. Entonces, ven la distancia que hay entre Asheville y Biltmore. Vamos a hacer acá una prueba, digamos que ponemos desde Asheville al área del... Estamos hablando de 5.000 metros, 5.000,7 metros, o sea, 5 kilómetros. Entonces vamos a ver en el reportaje que presentaremos después de esto que encontraron túneles en esta parte de Asheville que conectan a donde está la mansión. Entonces para que tengamos claro que estamos hablando de unos 5 kilómetros de túneles entonces. Esa es la situación acá del mapa que vamos a estar mencionando para que tengamos claro que es una zona montañosa. De hecho, hagamos esto para hacer el 3D. Ahí está el centro, están las montañas, zona montañosa, digamos. Acá hay unos túneles, digamos, de unos 5 kilómetros. Ahora les mostraremos un reportaje de una televisora local de Asheville acerca de un sistema de túneles que, según los dueños de un edificio, conectan a la mansión Biltmore. And the developers didn't realize the significance of what they'd find in the basement and how it would spark their creativity. This just kind of jumped out at us. This giant tunnel in the basement made its history clear. The Pax Tavern basement features an old entranceway to a tunnel system that was used to run bootleg liquor underground between downtown Asheville buildings. The entrance features two heavy iron doors. Stuart Coleman gave us a tour. This tunnel here, it had access to a series of tunnels on the other side, and it had a double locking mechanism that locked. You lock inside? You lock yourself in and you lock other people out. So these tunnels, were they really a secret to the authorities, or were they a secret officially, but everyone knew what was going on down here? They were not secret, because they run even under the Masonic Temple. And they run up here in front of the Biltmore building. And they discovered them in the park when they were redoing the vitalization of the park. There was a series of four tunnels that crossed over each other, and they were severed also by utilities. The tunnel system did not survive Asheville's 20th century modernization. Only the entrance at Pax Tavern and probably a few other buildings in the immediate neighborhood might have doors or other evidence that such tunnels existed. And to think, this entrance that somehow survived last century's progress got a second life from a 21st century date with urban renewal efforts. Thanks to a really bad recession. Así como vieron en el video, al parecer hay una estructura subterránea de túneles y uno de los señores menciona el templo masónico y quería agregarle lo del video, bueno, ¿qué se sabe más de ese templo masónico? Y dice acá que desde su construcción en 1915 ha habido rumores de un túnel secreto debajo del templo masónico de Asheville. El año pasado, el investigador paranormal Joshua Warren se propuso encontrarlo. Investigó el sótano del templo usando pequeñas cámaras y sensores térmicos para buscar diferencias de temperatura del aire que indicarían un túnel. Cree que pudo haber encontrado lo que buscaba. Bajo una sección anormalmente desigual del piso, en una cámara, donde los masones alguna vez tuvieron su propia bolera privada,
un espacio para jugar bolos o boliche. De hecho, eso nos recuerda a nuestra visita a la mansión, de la cual les vamos a hablar brevemente. Dice acá que explorar más a fondo requeriría una excavación arqueológica en los cimientos del templo masónico, que hasta ahora ha denegado la solicitud. Ya eso nos dice mucho de por qué tienen que proteger esa parte subterránea. Con el pequeño contexto, la situación geográfica de la ciudad de Asheville y este hallazgo de túneles en esa área, presentaremos una información que la tomamos del canal de habla inglesa Mind Unveiled. Este canal, aparte del de nosotros, ha sido el único canal que ha analizado la mansión Biltmore a detalle. Nuestro video de la mansión lo publicamos en mayo del 2020, y dos años después, en julio de 2022, Mind Unveiled publicó el suyo, el cual tiene una duración de más de 2 horas donde menciona casi muchos de los puntos del nuestro. Sin embargo, le pone su firma con sus propias teorías y queríamos compartirlas acá en el canal para complementar lo que ya hemos hecho y lo cual nos ayuda a responder preguntas que formulamos en aquel momento. En noviembre del año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una visita a la mansión, logrando entrar con nuestra cámara Nikon P900, así que ilustraremos este video con muchas de las fotos que tomamos en ese momento. A partir de acá leeremos nuestra traducción de lo que Mind Unveiled propone y después compartiremos nuestras apreciaciones finales. En el segmento de noticias que mostramos antes, mencionaron que había túneles que iban a la propiedad de Biltmore, o sea, ¿de qué otra manera sería? Es ventajoso esconderse de las leyes de prohibición si se limitara a su patrimonio. Estas personas eran trillonarias. No creo que tuvieran ninguna razón para esconderse de la prohibición. Estos deben haber sido túneles que han estado allí durante mucho tiempo. Ellos no le tenían miedo a la ley, ellos fueron los que la pusieron en marcha. Estaban casados con los legisladores estatales, los medios de comunicación. Esta es la oligarquía petrolera, la familia real con orígenes antiguos. No les importa ninguna prohibición. No es por eso que se construyeron los túneles. La razón es que estos son en realidad los niveles inferiores del edificio, que no pasaron por la misma renovación que las partes superiores. No hay explicación sobre la creación del sótano o incluso si va más abajo. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que construyeron pasadizos secretos por toda la casa, lo mantenían oculto. ¿Cómo sabemos que lo que nos están diciendo es la verdad? La teoría número uno es que no nos están mintiendo. Todo lo que nos dicen es la verdad. Ellos realmente construyeron los Estados Unidos, no hay nada realmente sospechoso en ellos y simplemente se abrieron camino de pobres a ricos. Esa es la teoría que ya se conoce. Así que aquí está la opción 2. Es mentira, sí. Simplemente están mintiendo entre dientes. Repasa las biografías que acabamos de hacer y realmente decime que no pasa nada. ¿Qué pasa con la conexión holandesa? ¿Hay una conexión veneciana, una conexión fenicia? Recuerda que lo estuvimos viendo antes en la mansión Biltmore. Dijeron que esto representaba a los Vanderbilt. Justo ahora, explicaba cuando buscas la compañía holandesa de las Indias Orientales y tenés que escribir oriental, pero recordá que este y oeste, o oriente y occidente, son exactamente lo mismo, ¿está bien? Pero este es su emblema. Míralo, es una V, ¿está bien? ¿Y sabes lo que significa la V? La V significa unidos, pero no solo eso. Recordá todo el simbolismo del ciervo. Mira el escudo de armas que encontré. ¿No crees que hay una conexión? ¿Por qué todos tienen el mismo escudo de armas real? Y sabemos que los Vanderbilt construyeron Estados Unidos, popularizaron los viajes en barco de vapor y conectaron todos los ferrocarriles. Y sabemos que los Vanderbilt tienen orígenes holandeses en New Amsterdam, que solía ser el área de la antigua Nueva York, pero en realidad se subestima y era mucho más grande. Fue la fundación de los Estados Unidos. La compañía holandesa de las Indias Orientales fueron los verdaderos fundadores de la Corporación de los Estados Unidos. Es por eso que no aprendemos demasiado sobre ellos. Son los verdaderos Vanderbilt, una corporación fundada por la realeza bajo la ley y el poder del trono del Vaticano, que en realidad estaba controlada por la Fundación de las Naciones. Estamos hablando de los linajes, linajes que se remontan a principios del siglo XIV. Los responsables de todo esto son post-reseteo. Ahora bien, no encuentro que la explicación de George acumulando todo este arte y colecciones de objetos de valor de todo el mundo sea convincente en absoluto, ya que tiene más sentido atribuir esto a la compañía holandesa de las Indias Orientales, que había estado navegando alrededor del mundo durante cientos de años y tenía billones de dólares. Fueron la primera corporación global.
Tiene sentido que tuvieran todos esos artículos y luego los usaran para decorar la gran mayoría de estas mansiones abandonadas del viejo mundo. Vamos a repasar dos teorías. La primera será para las personas que creen en la narrativa oficial, pero que están dispuestas a aceptar que hay algo, y por lo tanto se adentrarán en el extremo superficial, ¿verdad? Bueno, entonces ves las conexiones con todo lo que he dicho. Creo que la siguiente mejor explicación es que, bien, digamos que construyeron esto, pero la edad y los métodos utilizados están en duda. Recordá, porque toda su marca es que los Vanderbilt lograron el sueño americano. Comenzaron como granjeros holandeses pobres y se abrieron paso de inmigrantes a convertirse en las familias más ricas de los Estados Unidos. Esto es crucial para su historia, así que digamos que esto no es cierto, y que en realidad la hermandad de la realeza de Moravia holandesa está involucrada y nos mantuvieron en secreto. ¿Tenían tecnología especial del viejo mundo, de una civilización pasada, o mantenían su progresión en secreto? Por ejemplo, con el barco de vapor, tuvieron esta tecnología durante mucho tiempo y lentamente la lanzaron al público, pero en este caso lo hicieron bajo la apariencia de capitalismo, que parecía ser su método principal para divulgar nueva información al público. Después de 1800, algunos capitalistas al azar harían todo este progreso de la nada, de esa manera no se puede culpar al Estado por estar involucrado. En ninguna parte de la página de Wikipedia dice esto que inculcó el simbolismo o la heráldica holandesa, y eso es importante saberlo, porque todo lo que dice es que se inspiró en el Renacimiento francés, porque todos saben que este estilo gótico se asocia típicamente con el francés. Pero como les mostré en el primer capítulo, va mucho más allá. Así que tenían otras técnicas de construcción de las que no nos hablan, lo que significa que no estaban usando poleas y solo unos pocos hombres. Esto era una industria. No hay forma de que estuvieran sacando estas mansiones de la nada en la década de 1870. Y nuevamente, realmente no veo de dónde vino el amor y la pasión por esta arquitectura. Todos provenían de agricultores ignorantes, sin interés en la educación. Esto es lo que nos dicen. Podrían haber tenido alguna tecnología o maquinaria de grúas de vapor que no conocemos, y simplemente no quieren que sepamos porque eso implicaría que tenían tecnología que nosotros no conocemos. Además, esta no era la aventura de un hombre que quería una casa de campo. Esto fue algún tipo de operación corporativa. Ahora, esto puede ser interesante para las personas, ya que hay indicios de que esto se construyó sobre una estructura más antigua, por lo que, incluso entonces, no creo que lo hayan construido todo, especialmente si consideramos las ciudades subterráneas. Al igual que con Asheville y las redes subterráneas, también sabemos que los holandeses contrataron exploradores para encontrar nuevas empresas, por lo que buscarían estructuras del viejo mundo abandonadas y en ruinas para que pudieran participar en esos enormes proyectos de renovación, y llegamos a la teoría final, la cual es mi propia teoría. Creo que son mentirosos después de comparar y contrastar. No creo que consideraran que las personas podrían ver sus huellas dactilares. Creo que la historia de los Robert Barons son tonterías. Creo que la historia de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales es muy exagerada. ¿Por qué deberíamos creerles si ellos son los que están detrás de todo esto? Tengo algunas preguntas serias que son. ¿Por qué no se sabe esto? Bueno, es porque hubo un reinicio probablemente en los últimos 500 años, en los que una civilización del viejo mundo pasó por múltiples periodos de cataclismo sistemático hasta el punto de que posiblemente sea un evento inventado. Estos cataclismos provocaron terremotos, inundaciones, deslizamientos de lodo y hasta cometas que serían señal de estos tiempos oscuros. El poder del viejo mundo se transfirió a los jesuitas que tenían el control de Roma y el Vaticano, moviendo lentamente su poder por toda Europa y dando a conocer su dominio. Su potencia se convirtió en Venecia cuando comenzaron a redescubrir muchas de las artes y ciencias perdidas de la era pasada. Necesitaban comenzar a diseminar esta información al público, pero necesitaban poner sus iniciales porque no podía haber ningún conocimiento del viejo mundo. Esa fue la quema de libros, borraron el pasado y decidieron que el mundo sería creado de nuevo. El nuevo mundo, una nueva Atlántida, y así Venecia se expandió en múltiples potencias y hermandades en toda Europa formando sus propios cultos para complacer a su amo, que realmente se remonta al Baal Cananeo. Ese es su verdadero dios. Como estas personas eran inversionistas, comenzaron a otorgar títulos a las familias de linaje que se habían creado a través de entremezclarse entre ellos, y estas personas eran unos completos bobos. Estas son las personas que comenzaron a adquirir todos los palacios y castillos de Europa, ¿verdad? Y estaban por todas partes, y fue muy obvio. Estaban totalmente de acuerdo con eso porque eran ocultistas. No tenían intención de levantar a la humanidad, pero querían esclavizarlos.
Mira la primera corporación global iniciada en los Estados Unidos. Ellos son los holandeses. Los Vanderbilt son holandeses. ¿Qué tan fácil sería inventar todas estas cifras y recordar que tienen la carga de la prueba? Todo lo que tengo que decir es que no estoy convencido, y con razón, ya que apenas hay detalles sobre estas personas. Como cuando se trata del Comodoro, el padre de toda la familia Vanderbilt, que viene siendo como comandante a cargo de operaciones navales, el que incluso se negó a hablar en público. ¿Cómo sabemos realmente que estas personas existieron? Cartas, fotos, está bien. Todo eso puede ser fabricado por trillonarios maníacos con la misión de controlar. Entonces, esos Vanderbilt, una vez pasaron de ser holandeses a convertirse en ingleses, aún mantuvieron sus conexiones holandesas, pero en realidad nunca te lo dirán en los documentales. No quieren que sepas que estas personas eran parte de un club, el Club de Nueva York, de aristócratas estadounidenses ricos, que de la nada y de repente deciden crear una arquitectura que no se ha creado en cientos de años, y realmente ninguna otra nación está haciendo algo así en la misma cantidad de tiempo. Como dije con lo que nos dicen de la Quinta Avenida, no me creo esa historia para nada, y estas edificaciones se hicieron en casi una década y luego se demolieron. Y luego lo mismo con la Exposición Universal. Todos nosotros en 3 años, inaceptable aceptar la historia oficial de Asheville y no preguntarnos cómo construyeron todas estas redes subterráneas que conectaban la ciudad. ¿Cómo construyeron todos estos edificios en tan poco tiempo? Algo no cuadra. Creo que la mansión Biltmore es una mansión tipo Tartaria del viejo mundo. No creo que estos opresores fenicios puedan construir con simetría sagrada en absoluto. No son creativos, son imitadores, son parásitos. Si han metido sus manos, ¿por qué no se construyen edificios como este hoy? Está bien, seguro que tal vez tenían máquinas de vapor. Todavía no creo que puedan hacer esto y no veo la evidencia para ello. Después de ir a la biblioteca e investigar a fondo sobre los Vanderbilt, no estoy muy convencido. Hay muchas señales de alerta y después de leer las historias, ni siquiera puedo mostrarles todo lo que hay que cubrir. Por ejemplo, con la historia del Titanic, J.P. Morgan y cómo cancelaron el viaje de Vanderbilt como si supieran que algo iba a pasar. La gente está dispuesta a aceptar que hicieron todo el asunto del Titanic a propósito para el seguro o lo que sea, pero sabes que eso significa que mintieron, ¿verdad? Esta gente es una basura de empresarios. ¿Por qué debemos creer a los biógrafos historiadores? ¿Por qué deberíamos creer en los medios y no pensar que tienen algo que ver con la propaganda? Entonces, la gente sabe todo sobre los linajes, ¿verdad? Los linajes masónicos, y esto en realidad se conecta nuevamente con el escudo de armas. Pero la gente está dispuesta a aceptar eso. Pero lo que estoy diciendo es demasiado lejos. Lo que pienso es que estas personas son desfiguradores. Son renovadores, no constructores. Entonces sí, requería escultores y sí, creo que tenían artistas talentosos. Hemos visto videos de petrificación antigua, pero eso no significa que hubiera artistas extremadamente talentosos en ese momento. Y creo que esculpieron las fachadas falsas, ya que esto era parte de convertir los edificios tartarianos del viejo mundo en un aspecto más moderno. De lo contrario, sería descaradamente obvio qué edad tenía todo esto. ¿Sabes que había este oscurantismo general? Porque me di cuenta de que el arte y la arquitectura antiguos se estaban utilizando para facilitar continuamente el crecimiento y la riqueza de estas familias en constante expansión. No me malinterpreten, me asombró cuando lo vi, pero tenía la sensación de que algo no estaba bien. La capacidad de beneficiarse continuamente de esto es una locura, y ni siquiera puedo imaginar cuánto gana la mansión Biltmore en un día. Muchos de sus trabajadores realmente no lo saben, y creo que incluso los Vanderbilt sobrevivientes tampoco lo saben. En este punto todo está en duda, pero el guía me dijo que los propietarios actuales eran como personas normales que llegaban con ropa normal para parecerse como normales. En lo que creo que puede tener algo de verdad porque, como muchos de estas élites que obtienen esas arquitecturas restantes, lo más probable es que no sepan lo que está pasando. O simplemente fueron transportados aquí y recibieron sus propias narrativas, y lo mismo ocurre con los masones y políticos modernos. No conocen la historia o narrativa completa. Hay niveles en esto. Hay una programación histórica, y esto solo pasa desde el día que nacemos. La mansión Biltmore es literalmente una colección de arte del viejo mundo, como dije. Creo que es una estructura tartariana del viejo mundo. ¿Crees en la narrativa oficial? ¿Existe una conexión con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y todas sus otras empresas? ¿Qué pasa con todo el escudo de armas? ¿Crees en la historia de los Robert Barons? Después de la exposición de estas 3 comparaciones de narrativas que propone el canal Mind Unveiled, nos hizo reflexionar en el papel del comercio como lo conocemos hoy en día. Pareciera que es la raíz y la columna vertebral de todos los encubrimientos que continuamente encontramos. Si tenés un sistema de entrega de bienes que recorre el mundo, ¿no tendría sentido que el mismo sistema
es el que se haya utilizado para llevar a cabo aquello que nos contaron como descubrimiento de tierras, o entrega de materiales, o saqueo de materiales? El papel de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o Dutch East India Company en inglés, y la Red Mundial de Comercio, de verdad que tiene mucho sentido. Y si le agregamos la conservación de los linajes que nos llevan hasta Holanda y después extendiéndose por todo el mundo, tiene mucho sentido, ya que ellos fueron los que prácticamente fundaron los Estados Unidos. Por ejemplo, el logo de esta compañía es una letra V que une otras dos letras, O y C. La V es como si fuera una manera de escribir la letra U y tiene mucha conexión con la palabra unidos. Y algo que el youtuber de Mind Unveiled encontró en la mansión que nosotros pasamos desapercibido es el logo de la familia Vanderbilt. Es muy similar al logo de la compañía holandesa, como pueden ver. Según la Enciclopedia Británica, esto se dice de la compañía. Compañía comercial fundada en la República Holandesa, hoy Holanda, en 1602 para proteger el comercio de ese estado en el Océano Índico. Después dice, el gobierno holandés otorgó a la compañía un monopolio comercial en las aguas entre el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África y el Estrecho de Magallanes entre los océanos Atlántico y Pacífico, con el derecho de celebrar tratados con príncipes nativos, construir fuertes y mantener fuerzas armadas y llevar a cabo funciones administrativas a través de funcionarios que debían prestar juramento de lealtad al gobierno holandés. Después de leer esta definición, nos preguntamos, ¿qué tipo de poder mundial representó Holanda para otorgar el estatus de monopolio comercial a esta compañía? Para tener una extensión entre el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África y el Estrecho de Magallanes entre los océanos Atlántico y Pacífico, dice mucho de la red comercial que esta gente tenía, ¿no? Se nos habla mucho de Washington D.C. como centro capital de los Estados Unidos, pero todas estas narrativas de comercio con esta compañía holandesa de las Islas Orientales nos lleva hasta Nueva York. Antes de la fundación de Washington D.C. como capital en 1870, Nueva York jugaba un papel de ser ese centro de operaciones. Y lo interesante es que la historia oficial no niega la conexión enorme entre Holanda y Estados Unidos. La palabra Nueva York evoca que hubo un antiguo York. Sin embargo, Nueva York primero se llamó Nueva Ámsterdam. Según History.com se dice, después de su captura, el nombre de Nueva Ámsterdam se cambió a Nueva York, en honor al Duque de York, quien organizó la misión. La colonia de Nueva Holanda fue establecida por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1624 y creció para abarcar toda la ciudad de Nueva York y partes de Long Island, Connecticut y Nueva Jersey. No sé si notaron que dice Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, no Orientales. De ahí que Mind Unveiled se aventura a decir que es muy probable que eran una misma con control comercial en todo el mundo, tanto al oriente como al occidente. Y volviendo al cambio de Nueva Ámsterdam a Nueva York, pareciera que esos cambios de nombre, más allá de contarnos de un simple cambio, más bien parece una manera para desviar o distraer la atención y así de esta manera estos linajes pasen el mando a sus nuevas generaciones. Mind Unveiled nos habla de la conexión holandesa de este linaje de los Vanderbilt, donde el nieto menor, George, fue el que se convirtió en el dueño de la mansión. Sin embargo, su abuelo, Cornelius, fue el patriarca de la familia. Pero cuando buscamos información del abuelo Cornelius, la historia oficial se devuelve incluso 4 generaciones más y se nos dice, el tatarabuelo de Cornelius Vanderbilt, John Artson o Artsoon, hijo de Art, era un granjero holandés del pueblo de De Bilt en Utrecht, Países Bajos, que emigró a Nueva Ámsterdam como sirviente. La propuesta de Mind Unveiled tiene mucho sentido. Esta narrativa de que un pobre se convirtió en rico trabajando es una manera de encubrir el paso de la antorcha entre generaciones de estos linajes, y que todos esos artefactos dentro de la mansión de los Vanderbilt es el resultado de muchos viajes realizados por la compañía holandesa de las Islas Orientales o Occidentales. Pero bueno, dejaremos este video acá, y si tenés algún comentario o aporte a esta presentación nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.